I catch your eyes. Try not to smile. I check your style. I feel your vibes. We have a drink. A gente lançou isso agora no final do ano passado, junto com o Campus Labs, e lançamos um desafio que era como tornar Porto Alegre uma cidade inovadora, e tivemos resultados fantásticos, pessoas de todos os lugares, de todo mundo, foram mais de 140 projetos do mundo inteiro que estavam pensando então em como ajudar Porto Alegre a ser uma cidade melhor. Os desenvolvedores são, sem dúvida, o capital de inovação mais importante com os que cuentan as empresas no século XXI. A inovação sobrepassa as fronteiras definidas por las empresas e hoje em dia constitui um campo de trabalho que va más allá de lo que es la empresa para alcanzar freelance, desarrolladores amateurs, incluso estudiantes. Estos son fuente inagotable de innovación que se transforma en aplicaciones y servicios muy interesantes dentro de las empresas. Todos los países que tienen la gana de dar confianza a los jóvenes, a la innovación, a las tecnologías, todos los países pueden tienen la posibilidad de hacer eso. No hay un monopolio sobre la creatividad. Durante a Campus Party, nós fizemos um hackathon. Esse hackathon, embora tenha período curto, nós tivemos vários campuseiros trabalhando dia e noite para desenvolver os seus aplicativos e chegamos a um grupo de finalistas. A qualidade dos aplicativos apresentados foi muito interessante. Nós acabamos de fazer a apresentação final e tenho certeza que para os próximos eventos esse número de participação vai se multiplicar muito. De una idea para una aplicación en la web para el programa Gobierno en Línea. Son 12 categorías y esperamos que con estas ideas las hagamos realidad y hagamos que la relación entre el Estado y el ciudadano sea más ágil, más transparente, gracias a las aplicaciones en la web. Hola, somos Ernesto y Ricardo, hemos ganado el reto de Radio y Televisión Española de ZLabs y aquí el amigo Ricardo os va a contar lo que hemos hecho. Pues lo que hemos hecho se llama trendnews.info y es una web para asociar noticias que tienen que ver con tópicos de importancia de los que está hablando la gente en internet.